Hay dos casos. Puede llegar un extranjero a la provincia de Jujuy que es indigente y que obviamente los servicios públicos lo van a atender por la cuestión humanitaria. Sí. Ahora, si un extranjero en tránsito y tiene un seguro de salud, se le va a cobrar como corresponde, como pasa en todo el mundo. Como pasa con los argentinos cuando salimos afuera. Ustedes, nosotros, cualquiera que viaja a cualquier país limítrofe, a cualquier país del mundo, llevamos nuestro seguro de salud. Claro. Y si nos pasa algo, se paga. Ah, bueno, o sea que directamente el que no tiene seguro de salud propio, la provincia le va a cobrar. Eso es lo que establece la ley. Así es. Pero eso, o sea, la ley lo que establece, que queden claros, por cuestiones de jurisdicción, como esto tiene que ser un tratado entre Estado y Estado, lo que dice la ley provincial es que se lo faculta al gobernador y se le da la herramienta necesaria para que el gobernador realice, el poder ejecutivo de la provincia realice la gestión necesaria para llegar a ese acuerdo de cooperación. Porque mire, en definitiva lo que queremos nosotros no es polemizar y no es pelearnos con nuestros hermanos bolivianos. En la provincia y en la República Argentina hay más de 1,5 millones de residentes bolivianos, que en este caso no entran para nada. Claro, porque son residentes. Son residentes. Lo único es para los que están en tránsito nada más. Bien. Y bueno, por la situación geográfica de nuestra provincia, hay muchos bolivianos que vienen a la Argentina, y también hay muchos argentinos que van a Bolivia y que hoy por hoy, la verdad, son maltratados. De ahí surge este debate, este tema y esta necesidad de la sanción de la ley provincial para que realmente todos los extranjeros que estén en tránsito en la provincia de Jujuy puedan realmente tener los mismos beneficios, los mismos derechos y la misma situación que nosotros pretendemos que tengan los jujeños en el país vecino.